que eso es de los años a Benicio. Eso ya, oh, eso es de los años a Benicio. Guarda que no hace años, muchos años atrás. El año de la cipotaina. También. Julián y Victoriano son dos vecinos de Peraleda de la Mata que presumen de hablar peraleo, un dialecto que les sale espontáneamente y casi no conocen sus descendientes. Sí, muchas veces estoy encaramado arriba en el salón de arriba del hogar, por ejemplo. Está encaramado arriba. ¿Entiendes? Cosas así se dicen muchas veces. Que te salen sin saber, sin darte cuenta, porque ahora mismo parece que te pones a decirlo y estando así parece que no te salen, pero muchas veces sí que salen las palabras de aquí del pueblo. ¿Me entiendes? Los cacharros, échame un poquito más. Cosas así, ¿no me entiendes? Cuando voy al hogar, de las pocas veces que voy, hablamos en peraleo porque todos los que hay allí hablan lo mismo. O sea que lo entendemos perfectamente. Para que el peraleo no caiga en el olvido, la Asociación Raíces de Peraleda decidió recoger palabras y expresiones en un diccionario, algo que los vecinos valoran positivamente. Hombre, pues me parece bien que no se pierda las cosas de antiguamente, de gente que han hablado así toda la vida. No, porque pasa que ya le digo, a medida que van avanzando los años, la gente va cambiando, los jóvenes de hoy día ya no es lo mismo, porque cada vez pues se van perdiendo más las palabras de aquí del pueblo. Se van recuperando algunas y ahora con esto de Raíces de País pues se van recuperando muchas palabras. El diccionario vio la luz en versión digital en 2018. Se trata de un proyecto etnográfico que uno de sus autores, Javier Arias, empezó cuando estudiaba la carrera. Recogimos unas 1.500 palabras, una cosa así. Las ordené alfabéticamente, buscamos etimología, edité tres o cuatro así en plan para los amigos, tres o cuatro libros, y ahí se quedó durmiendo el sueño de lo justo. Hace 5 años, Ángel Castaño, en 2017, se puso en contacto conmigo por si tenía todavía aquella colección de palabras, y resulta que milagrosamente aparecieron en un disco duro de un ordenador que tenía por ahí rodando, y fue el germen con el que empezamos a construir el diccionario peraleo, que es lo que ha visto la luz. Bueno, empezó primero su versión online y ahora lo que hemos sacado es una versión en papel, porque la gente quiere tener algo tangible en las manos, no algo tan etéreo como el mundo digital. Para la elaboración del diccionario han contado con la ayuda de los vecinos. Hemos contado con toda la colaboración de la Asociación de Raíces, en principio sobre todo de Raquel. Llevaban entonces el hogar del pensionista y era muy fácil, cada vez que teníamos una duda, algo que no, la gente aportaba cosas, pero cuando teníamos alguna duda pues sobre parte del carro, alguna cosa relacionada con agricultura, se lo decíamos, Raquel, ayuda el consejo de sabios, y a la hora de la partida, que es cuando estaban todos aquí, pues era muy fácil obtener información de la gente mayor, que son un poco los depositarios de lo poco que va quedando del dialecto peraleo. La versión digital ofrece muchas facilidades para conocer cómo es el peraleo y recoge más de 1.600 expresiones. En la versión digital, Ángel, el coautor del diccionario, presume de que es el mejor diccionario del mundo y la verdad es que tiene razón. O sea, no tenemos nada nuevo que no tengan otros diccionarios, pero todos juntos, todas esas características juntas, sí la tiene el diccionario. Tenemos una búsqueda por etimología, por etimología, por campos de palabra, por campos léxicos relacionados con la agricultura, no sé qué. Llevamos un buscador inteligente, de tal forma que si tú escribes mal la palabra, te va a buscar lo que más se le parece dentro del diccionario. El diccionario es una iniciativa viva, se actualiza periódicamente en su versión digital. Además, ofrece un juego para poner a prueba el conocimiento del peraleo. Soba la breva, ¿quién está sobando la breva? La Asociación Raíces de Peraleda trabaja para que no se pierdan su dialecto, cultura y memoria, todo lo que fue y es la identidad de este pueblo. Este glosario de palabras y expresiones es uno de sus mayores proyectos. Como una aventura que en principio no pretendía ser eso, pero que al final, dada la ilusión que presentaba, la cooperación de un montón de gente, y sobre todo de los habitantes de aquí de Peraleda, pues surgió y a por ello. Y se decidió hacer y finalizar, no sin esfuerzo, como ya os imagináis. Y al final hoy es una realidad más de raíces, si bien hay que atribuir el mérito pues a las personas que lo han liderado, que son Javier y Ángel.